Baja California, si no modifica ya este artículo, el séptimo en Código Civil, pues estaría ya incurriendo ya en un delito, ¿no? Porque ya lo marca nuestra Carta Magna, y nosotros ahorita estamos haciendo el exhorto, ya presentamos hace 10 días en el Congreso del Estado el exhorto al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para que se lleve a cabo la homologación aquí en el Estado de estas reformas y que no se esté incurriendo ya en el delito de discriminación, ¿no? Por razones de preferencias sexuales. Una vez que logremos esto, vamos inmediatamente a solicitar también la reforma al artículo séptimo, ¿no? Queremos, primero ahorita estamos solicitando al Congreso, por medio también con el apoyo del diputado de la Comisión de Derechos Humanos, la homologación. Ahorita estamos en una campaña para solicitar la homologación a la Constitución Política de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué figura van a buscar? Porque lo que defendían era el matrimonio, la palabra matrimonio. ¿Ya saben qué figura van a utilizar ahora? Que se regrese como estaba, que el matrimonio debe ser entre dos personas, no entre un hombre y entre una mujer. Entonces, estamos viendo una debilidad del gobierno también del Estado, que no entendemos ahorita. Hace unos días atrás, el gobernador del Estado dio unas declaraciones donde él dice que iba a seguir defendiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que en Baja California no se podían dar esos, haciendo referencia a que él seguía siendo respetuoso de los derechos humanos y de las garantías. Sin embargo, pues con una mano da el apoyo y con la otra lo retira, ¿no? Entonces no sabemos, no tiene definida la situación. Además, es algo que a él no le compete en este momento, ¿no? Le compete al Congreso del Estado homologar la Constitución, y al gobernador le competiría en su momento respetar las leyes, no estarle pidiendo. Estuvo incluso ya en la orden del día de una de las sesiones del Congreso del Estado, y por razones que nosotros desconocemos, llegaron los grupos religiosos, los grupos moralistas a presionar a los diputados, y no la subieron a pleno la homologación. Entonces se sintieron presionados, la escondieron y la quitaron de la orden del día. Entonces nosotros estamos exigiéndole al Congreso que lo haga, es una obligación federal.